Bueno, lo que se ve acá es el enlace de la calzada. Se está trabajando en la parte estructural del enlace de la calzada de Teniente Ramos con Ruta 90. Esta es la parte de la cabecera de la perimetral. Esto en aproximadamente unos 15 días va a permitir el ingreso de tránsito liviano, o sea, los vecinos de Barrio Los Pinos y el tránsito vehicular liviano va a poder ingresar por acá y utilizar la perimetral hasta Ingeniero Acevedo. Esta parte de la obra tiene que ver con poder cerrar el cruce de Ingeniero Acevedo para unir la calzada ahí donde está interrumpida, que ahora es lo que usan los vecinos para ingresar al barrio. Bien, ¿luego qué quedará por hacer? Bueno, como digo, queda terminado esto, se va a hormigonar en la semana que viene. Para la otra, unos 15 días, va a estar terminada esta parte. Se están terminando los cordones que van desde Ruta 90 hasta Calle San Luis. Se hormigonó entre ayer y hoy una de las manos de Calle San Luis con Teniente Ramos. Entre hoy y mañana se hormigona la otra mano. Se completan, repito, los cordones. Y faltaría la unión de Ingeniero Acevedo, de Eva Perón y de 14 de febrero. Así que el sector más cercano a Ruta 21 está un poco menos avanzado. Claro, esa es la última. De acá habilitado esto para darle tránsito a la gente del barrio, se va a poder cerrar a Acevedo para completar la calzada ahí. Completarla en Eva Perón y en 14 de febrero, y ya estaríamos. Faltaría solamente la unión entre Teniente Ramos y Ruta 21, en la parte final. ¿En cuánto tiempo podría estar el tránsito pesado circulando por aquí? Como dije, el tránsito liviano, que es esto hay que recalcarlo porque es una muy buena noticia para los vecinos del barrio que han tenido que usar como alternativa San Luis y Ingeniero Acevedo, que no están pavimentadas. En 15 días el tránsito liviano va a poder ingresar por acá y tener el soñado y esperado ingreso pavimentado al barrio. El tránsito pesado va a tener 15 días más porque tienen que completarse 30 días de fraguado para tener la capacidad de resistencia total de la calzada. Perfecto. Así que entonces el foco del proyecto de la avenida Perimetral está puesto en Teniente Ramos en estos momentos. Sí. Teniente Ramos, cerrar esta parte para poder liberar el tránsito que hoy está usando calle Dorrego como alternativa. ¿En qué otro sector se va a seguir luego que finalicen los trabajos en lo que se conoce como el desvío de camiones? Bueno, lo que nosotros conocemos como desvío de camiones, que siempre fue entendido ese tramo entre Ruta 90 y Ruta 21, se va a completar cuando se termine la unión con Ruta 21. Se está terminando la parte que está en la parte de atrás de los silos subterráneos, que une calle Rivadavia con Dorrego. Y luego falta el tramo final, que es el pedazo de Rivadavia entre French y 14 de febrero. Con eso Perfecto. se concluye lo que es la primera etapa de la perimetral. ¿De qué plazos estamos hablando? Depende obviamente, del clima, pero la parte principal, la que más nos afecta, porque involucra el uso actual de calle Dorrego. O sea, la parte que liberaría ese tránsito, que liberaría facilitaría el movimiento de vehículos de los vecinos en el barrio, que es la parte que va de Ruta 90 a Ruta 21, en aproximadamente 60 días tendríamos que estar teniéndolo habilitado. Así que eso significaría un gran cambio y en el corto o mediano plazo.
No, es un gran cambio porque implica, repito, retirar los camiones que por hoy están circulando por calle Dorrego, que bueno, es también un pedido insistente y lógico de los vecinos de los frentistas de calle Dorrego.